La edición 21 del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro presentará este año 12 recitales, en los que la magia del que es considerado el rey de los instrumentos se combinará con el bel canto, en una fusión que rescatará también obras poco conocidas de autores clásicos. El público podrá disfrutar de renombrados músicos y cantantes internacionales como Joshua Dennis, Michael Kioldi, Sofia Pacini, Alexander Krichel, Vicencio Maltempo, Stephen Osborne y Florian Nock, entre otros. Uno de los festivales más exitosos en cuanto a público y audiencia. Más de 14.000 personas pudieron disfrutar de los conciertos en la sala, en el Auditorio Blas Galindo, y otros tantos miles en posiciones remotas, porque prácticamente todos los conciertos los transmitimos por streaming. Este magno festival, que se celebrará del 31 de agosto al 1 de octubre, contempla la gala Mahler, la canción de la tierra, interpretada por Abdiel Díaz como un estreno en México de la versión original del compositor austriaco. Porque los pianos llegaban como lastre en los barcos que venían de Europa a llevarse el palo de tinta, la cera y demás. Entonces, todas las familias prácticamente tenían piano. Es un instrumento que siempre ha estado cercano a nosotros en México y aparte es un instrumento que te permite hacer todo. Evocando la tradición de recitales que incluían arreglos para piano de grandes obras de la música universal, en esta edición de Blanco y Negro, el pianista belga Florian Nock, que interpretará las sinfonías quinta y novena de Beethoven, con arreglos para piano realizados por Franz Liszt. Es una edición de lujo que no te puedes perder en el Centro Nacional de las Artes. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.